Gracias por preferir CNC Noticias. El secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, explicó en CNC Noticias en qué consiste el decreto que prohíbe el tránsito de vendedores ambulantes sobre la calle Sarmiento y otras zonas de la ciudad. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. Según el secretario de Gobierno de Tuluá, los controles establecidos obedecen a una vieja necesidad del municipio que no había sido ejecutada en administraciones pasadas. La realidad del municipio en relación al cumplimiento de una sentencia judicial que obligaba desde el año 2012 a la administración a hacer la reubicación de los vendedores estacionarios del centro de la ciudad, solo esta administración, en un proceso de planificación de manera articulada entre varias entidades del Estado, entre ellas el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo Infituluá y otras dependencias como la Personería Municipal como Ministerio Público, el mismo Departamento de Movilidad y Seguridad Vial, la Secretaría de Gobierno y el acompañamiento de un comité que precisamente surgió a raíz de esa sentencia judicial para que en Tuluá se hiciera como tal la reubicación de los vendedores estacionarios. El funcionario explica que el decreto prohíbe el tránsito sobre la principal vía comercial de Tuluá en aras del traslado a Bicentenario Plaza y a Mercado Plaza, pero aclaró que nunca se ha impedido el derecho al trabajo. Lo que nosotros hicimos fue efectivamente mediante un proceso de planeación donde estaban involucrados los 5 sindicatos o agremiaciones que tenían a todos los vendedores, tanto ambulantes, estacionarios como de productos perecederos, e incluso aproximadamente el número de 50 que no pertenecían a estas 50 agremiaciones fueron precisamente objeto de 3 censos que se hizo también de manera articulada con el Ministerio Público, con esos mismos representantes de las fundaciones y la Administración Municipal, para establecer precisamente las personas que tenían derecho de hacer la reubicación o traslado en el Centro Comercial Bicentenario Plaza, que hoy funciona con todas las garantías para aquellas personas que fueron trasladadas del centro de la ciudad. Y nosotros lo que hicimos también es adelantar un proceso a la par de la creación del Mercadillo Plaza, que posiblemente sea entregado a partir del 15 de abril, para que todas las personas que fueron censadas, que tienen su derecho, que van a ser objeto de un sorteo, se puedan ubicar en ese lugar que está también a un costado del Centro Comercial Bicentenario Plaza. Asegura que se han dado prioridad a la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad. Pretendemos hacer es la recuperación integral del espacio público del centro de la ciudad, con todas las garantías procesales, porque incluso hemos tenido que ejercer defensas judiciales de derechos de petición, de aproximadamente 70 tutelas, en fin, que le han dado la razón a la administración municipal. Ahora avanzamos precisamente en garantizar la recuperación integral de esa zona recuperada. Y lo que se hace es mediante la expedición de un decreto que prohíbe el tránsito sobre la calle Sarmiento, desde la carrera 28 hasta la carrera 20, en aras de garantizar que el proceso de traslado no se convierta en competencia desleal para esas personas que hicieron ya un proceso de reubicación. Y entonces lo que hace el Estado a través de su Policía Nacional y a través de la Unidad Operativa de Espacio Público es garantizar como tal precisamente la protección de ese traslado. Entonces, nosotros hoy no existe ningún impedimento por parte de la Administración Municipal para que se ejerza como tal el derecho al trabajo, se le garantice el mínimo vital a las personas que de una u otra manera continúan ejerciendo ventas ambulantes, pero no estamos permitiendo esa ocupación de espacio público, ni tampoco que sobre esa calle ya recuperada, que es la tradicional calle Sarmiento, existan ventas que puedan generar una competencia desleal y que no garanticen el proceso de consolidación de traslado de esos vendedores al Centro Comercial Bicentenario Plaza. En ese sentido, dice que se busca una nueva alternativa para los vendedores estacionarios y ambulantes en mejores condiciones dentro de la ciudad, en un área especial para ellos.